pan directo. Bueno. Esto me está bien, ¿eh? Está bien, ¿no? ¿No tengo acá? Bien. Bien mato. Paremos el camino que te debe echar. Anunciamos un venido en todo lugar. Que será la mano como el mundo de México. ¿Para eso no viene? No. Vamos. Voy cantando, pisando. ¿Estamos listos? Sí. Bueno. Vamos. Muy buenos días y los saludo con la paz del Señor en este día jueves. Bendecido donde la mano del Señor se ha glorificado un día más, donde Él ha renovado su misericordia, sí, para con toda la humanidad, para con su pueblo. Amén. Queremos bendecirte en el nombre de Jesús. Y bueno, quien te habla, el evangelista Andrea Núñez. Estamos aquí junto a Eduardo y junto a Nelly, sí. Queremos bendecir tu vida. Y bueno, estamos saliendo por la 89.1, sí. Hay unos problemitas técnicos para salir por la página Jesús el Pan de Vida, sí, pero bueno, ya se están solucionando. Así que conectate a la 89.1. Y también estamos saliendo en directo por el Face Andrea Núñez, sí, para que puedas estar allí escuchando palabra de Dios. Hoy hay una palabra direccionada por el Espíritu Santo, sí, así que prepara tu corazón, amén, ahí abrí tu Biblia, sí, y estate preparando para recibir esa palabra que va directo a tu corazón y a tu vida, amén. Estamos contentos de lo que Dios está haciendo en este tiempo, estamos contentos verdaderamente y gozosos, amén, de que nuestro Señor habita en nuestra vida, en nuestro corazón, y queremos compartirte, sí, lo que Dios nos ha dado, lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Queremos compartirte, queremos que puedas recibir a este Jesucristo maravilloso en tu vida, en tu corazón, que puedas conocerlo, amén, y que puedas tener tus experiencias personales con Dios, sí, en un tiempo donde hay angustia, donde hay desesperación, donde hay un desasosiego, amén. Hay gente que sucumbió otra vez en la depresión, en la angustia, en la soledad, gente que le han brotado esas fobias, esos miedos, sí, y más con esta pandemia que estamos atravesando. Pero sabemos que hay victoria en el nombre de Jesús, y que si vos pones tu mano y tu corazón allí, entregas tu corazón al Señor, sabemos que Él viene y trae buenas nuevas de salvación para tu vida, amén. Así que bueno, Edu, Dios te bendiga mucho en esta mañana. Dios bendiga, Andrea, Dios te bendiga, amada audiencia. Nelly también acá, Dios la bendiga. Lucas, Dios te bendiga mucho. Y bueno, sí, es así. Estamos aquí para alentar, ¿no? Alentar a esas personas que en estos tiempos están con ese miedo, ¿no? Con ese miedo que Satanás le ha puesto, ¿no? En su mente, en su corazón. Y nosotros estamos aquí con la palabra de Dios para alentarte del otro lado que estás escuchando la radio. Sí, yo mando saludo a toda la audiencia que está escuchando ahora, ¿no? A esta hora, así que le mando un abrazo fuerte de lejos, ¿no? El abrazo, porque no nos dejan. Un abrazo virtual, así que le mandamos un beso grande. También a Elsa, dijo que le mande saludos, así que le mando saludo a Elsa también, que está ahí en casa. Así que, y todo lo que están escuchando, así que también le mando un saludo al pastor Walter, sí, al pastor Walter y a la pastora Elsa, le mandamos un saludo grande.
Sí, y vamos a estar compartiendo esa palabra poderosa, ¿no? Que nuestra hermana Nelly está ahí afilada, ¿no? Está con la espada ahí, ¿no? Así que agárrense, dice, agárrense de las manos. Así que no, no, vamos, vamos, vamos con esa palabra de fuerza y de fe, ¿no? Amén. Amén. Así que Nelly, sal. Dios te bendiga, amada audiencia, y sí, realmente es tiempo, ¿no? Es tiempo de predicar su palabra, de poder arrebatar todo lo que en este tiempo realmente Dios está preparando. No escuchaba hoy en la mañana al pastor Walter, lo bendecimos en el nombre de Jesús, el cual decía, ¿no?, que los campos están blancos para la siega, ¿no?, que hay que arrebatar, que hay que ir y predicar su palabra, sí, también, pero que ya está, las almas están necesitadas, los corazones están dispuestos, y realmente damos gracias a Dios, no porque somos bienaventurados, porque tenemos ese privilegio de ser portadores, transmisores y canales de bendición, bien, sí, ese brazo sí, extendido gracias, para llegar a aquellas almas que necesitan, para llegar realmente donde quizás en este tiempo hay personas que están esperando que vayamos a hablarle, ¿no?, que vayamos a decirle que Jesucristo lo ama, que Él no se olvidó de nadie, que quizás muchas veces esperamos del hombre y el hombre no está, o esperamos de una mujer y la mujer no está, pero Dios no se olvida de nadie, Él está ahí siempre pendiente de vos, Él siempre está pensando en vos, Él siempre está en sus pensamientos, no dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para todos sus hijos, así que en esta mañana yo te bendigo en el nombre de Jesús, doy gracias a Dios, no porque me puedo sumar a esta mesa de trabajo, una mesa así donde realmente siempre está esa palabra de aliento, donde siempre está ese ánimo, donde siempre está esa hermana, vamos a predicar, vamos a levantarte en el nombre de Jesús, siempre está el ánimo, siempre está el lugar, siempre están llamando para sumar y no para restar, así que yo glorifico a Dios, porque bueno, no me voy a estar sumando todos los jueves, sí, amén, así amén, que amén, bendecida, sí, me siento bendecida por el Señor, y bueno, saludo a toda la audiencia en esta mañana. Amén, sí, wow, tremendo, ¿eh? Ahí estamos ahí esperando esa palabra de Dios, sí, hay mucha agua en esa fuente, amén. Sí, así que bueno, bendecimos a la hermana Nelly que está junto al hermano Matías, sí, es la líder de jóvenes de acá del ministerio, y bueno, ella se va a sumar ahora a partir de este día, todos los jueves va a estar con nosotros compartiendo, sí, este programa que se llama Cristo Viene Ya, sí, y bueno, y que vos que estás del otro lado, veía a Sandra Siucio, sí, creo que es, no sé si es pariente de Mati, sí, la cuñada, sí, decía, uy, que me hacen compañía, que nos sale la radio por Facebook, ¿no? Ajá. Así que bueno, la bendecimos, que se pueda conectar, ajá, no sé dónde vive, pero bueno, estamos tratando de que si no podemos salir por la página, salimos por nuestro Face, claro, personal, y ahí te podés conectar, que la radio sale en vivo también. Amén. Sí, nos arreglamos, gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por los micrófonos, por la radio, gracias a Dios por poder usar las redes, ¿no? Estos medios de comunicación para edificación, para que la palabra de Dios pueda llegar a muchos lugares donde tal vez físicamente no podemos llegar, pero a través de estos medios podemos llegar, sí, así que puedes comunicarte también al 11-63-320-366 con un WhatsApp, sí, 11-63-320-366, o si no, al número de la radio, sí, al 75-13-14-28, 75-13-14-28, el número de la radio, amén, o si no, ahí a través del Facebook Andrea Núñez, amén, podés estar comentando, la radio está saliendo en directo, también por el Facebook de Eduardo, sí, Rodríguez, Eduardo, sí, Rodríguez. Eduardo Rodríguez, también ahí está el Facebook, la radio saliendo en directo, así que gloria a Dios por la tecnología, amén, sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien si amén, las sabemos utilizar correctamente, amén, ese es el la tema, aclaración. Ese es el tema, si sabemos usar la tecnología correctamente, ya no le vamos a estar reprendiendo tanto, ¿no? Como siempre digo, ¿no? A veces cuando
uno exagera con el teléfono, con la computadora. Tenemos que, si yo manejo, no él me maneja, ¿no? Ahí es donde está, ¿no? Los límites los ponemos nosotros, el dominio propio, aleluya, ¿sí? El dominio propio tiene que estar allí vigente para que nosotros manejemos y no que la tecnología nos maneje a nosotros, ¿sí? Donde verdaderamente estamos viendo muchas cosas a través de las redes, pero qué bueno escuchar palabra de Dios, qué bueno que vos puedas, ahí que estás del otro lado, escuchar palabra de vida, palabra de aliento. Como te decía, hay mucha gente deprimida, Eduardo, Nelly, sí. Hay mucha gente con angustia, hay mucha gente desesperada que entra en la depresión, sí. ¿No? Y en este tiempo, aquel que no estuvo en depresión no sabe lo que es la depresión, ¿sí? De que muchas veces se cree que es fácil salir. No es fácil salir si no está Jesús de por medio, si no está la vida de Cristo de por medio. Porque la persona hoy en día está a full, está bien, tuvo un buen día, se levantó bien. Tal vez ayer fue un buen día, pero hoy estás allí en tu cama, cerraste todas las cortinas, estás llorando y no te querés levantar, ¿sí? Y eso pasa porque la depresión hace eso, lo que hace es encerrarte, lo que hace es meterte en un hueco de angustia y de depresión. Pero la palabra de Dios dice que Él viene en tu rescate cuando estás en angustia, cuando estás en desolación. ¿Quién viene al rescate? Jesucristo. Y Él te entiende y Él te comprende. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús tuvo un momento de soledad, de angustia, donde nadie estaba para socorrerlo. Si bien Él fue a la cruz del Calvario por amor, amén, se entregó por vos que estás del otro lado y por mí, ¿sí? Pero Él pasó momentos tremendos de angustia en el Getsemaní, donde vino una depresión tremenda sobre su vida, y dice la palabra de Dios en Lucas que vinieron los ángeles y le fortalecieron. Amén. Él pasó por momentos terribles de angustia, donde tal vez un depresivo siente que la angustia está en la piel y quiere arrancarse la piel, quiere arrancarse los pelos, ¿sí? Quiere arrancarse, se autoflagela y se lastima, porque eso es lo que hace el diablo en la depresión, llevarte a una situación de autoflagelarse, porque el enemigo lo que quiere es terminar con tu vida. Quiero decirte que los que estamos aquí hemos pasado por esos momentos y te entendemos, y sabemos que hay vida en Jesucristo. Sabemos que hoy estás allá, amén, allá arriba, te levantaste con un buen día, pero al otro día el que está con depresión se siente allá abajo, a 3 metros, en un sepulcro. Pero aún de allí se te saca el Señor. Amén. Si tú tienes fe. Amén. En esta mañana, vos dirás del otro lado, no tengo fuerza, hermana, no tengo fe. Mirá, dice que si tenés la fe como un granito de mostaza, le dirías al monte, muévete, y el monte se movería. Ahora, con que vos digas, Señor, socórreme, vos le estás dando permiso a Jesús a que tome control de esa situación y de esa realidad. Y de eso queremos alentarte, que hemos estado del otro lado, en el lodo, en el fango, ¿sí? En un lugar de oscuridad, y de allí nos rescató el Señor. Amén. Por eso queremos alentarte en esta mañana. Vos que estás así, vos que estás en esos estándares de buen ánimo y de mal ánimo. Amén. Dios te va a dar ese ánimo firme y te va a fortalecer en esta mañana. Queremos alentarte, bendecirte y darle la gloria a Dios por poder estar en este lugar. Saludamos a todos, amén. Amén, amén. Sí, y dice, salimos a través de la página web. Ah, bien, 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 Lucas. También podés ver a través de la página web www.jesuspandevida.radio, ¿sí? 12345.com. Lo repito porque es larguísimo. Sí, www.jesuspandevida.radio 12345.com. ¿Sí? Así que ahí también podés por internet también poner la dirección de IP, esta dirección, y podés conectarte y salir escuchar la radio. Amén, de bendición para tu vida. Edu. Amén, amén, así es. Sí. Es así la forma de ahora, ¿no? Estamos porque están arreglando la radio, así que toda esta semana es Luca, ¿no? Toda esta semana vamos a estar saliendo por la radio, sí, y por nuestros celulares, ¿no? Por nuestra página de Facebook vamos a estar saliendo, así que quédate ahí porque ahí sigue las palabras de Dios, están las palabras de Dios.
están los predicadores, ¿no? Acá que vienen a compartir la palabra de Dios para que vos estés ahí del otro lado escuchando todo lo que se suelta, ¿no? A través de estos micrófonos que Dios ha puesto en los corazones, ¿no? De cada uno de nuestros hermanos que hacen su programa, ¿no? Amén. En este dial. Así que sí, quédate ahí en la 89.1 y sabemos que Dios tiene grandes cosas, ¿sí? Dios tiene grandes cosas para tu vida, para nuestra vida, fortaleza, todo eso tiene el Señor para estos tiempos, ¿sí? Porque sabemos que estos tiempos es malo, pero Dios está con nosotros, amén. Así que es así, Andrea, ¿sí es o no? Sí, amén, amén. Así que bueno, ahí están llegando los mensajes, ahora me voy a fijar, ¿sí? Los mensajitos por Facebook, pero bueno, sí, ¿qué te parece, Edu? Ya que no hay guitarra, ya que no hay canto en vivo, ¿sí? Escuchamos un tema musical, amén. Un tema que me gusta, así que vamos a ponerlo, ya que estamos aprovechando. Amén, amén. Sí, un tema de Alex Campos, si estás conmigo, ¿sí? ¿Sí? Así que bueno, se lo dedico a toda la audiencia y después volvemos con más programa Cristo Viene Ya por la 89.1, amén, la radio de bendición. Porque no veo los mensajes. Claro, bueno, y eso también lo pasa a vos también. A vos te llegan los mensajes ahí. No, lo que pasa es que estaba dando vuelta. Ahora vamos a ver si lo puedo poner. A ver si lo puedo poner. Gracias. ¡Subilo! Nos vemos, ahí está, viste, lo voy a poner acá en la letra. Sí, así veo los mensajes, porque yo no voy a poder ver. Claro, yo también pongo allá así de costado, ancho con mensajes. Sí, está lindo, nosotros igual. Sí. Eso que transmitís por Facebook, sí. Sí. Pero no es que te deja poquito tiempo transmitir, o sea, transmite una hora. Todas esas cosas tengo que aprender yo. Sí. Se conecta Nancy. Ah. Subí el volumen, Lucas. Subí el volumen. Ahí está. Comentado y Alex Torres ha compartido. Ve, a mí no me aparecen los mensajes. Sí, sabemos, Nancy, que se sigue escuchando. Amén. Estamos en directo. Estamos en directo, sí, seguimos escuchando. Ay, Dios la bendiga, hermana. Saludos a mi hermana. Amén. Ahí está Lucía, verá. Amén, Lucía, Dios te bendiga. Saludo a Paula también que te está mirando. Paula, amén. Sale en vivo todavía. Sí, sí, sí. En vivo. A Paula también que estaba mirando, mi amiga. Ahora dice Nancy Bopa, dice besos del Señor, ahí Nancy se conectó. También Alejandra Torres dice Dios los bendiga, amén. Y bueno, saludos a la hermana Nelly. Amén, así la bendecimos. Ha hecho un mensaje, ¿lo ven? Lucía está en vivo. Ah, Lucía, Lucy Lucena. Lucía, ¿tu vecina? No, sí, por ahí, vivo por ahí. Sí, sí. Vamos, Lucía, que hay victoria en el nombre de Jesús, ¿eh? Que no decaiga. Cristo es tu fortaleza. Mandemos saludos a Ezequiel también. Amén.
Sí, bueno, pasa, pero bueno, esto es el comienzo también, algo lindo, ¿viste? Yo creo que cuando Dios habla, Él respalda y viene ese momento de a ver qué hacemos nosotros. Hay que confiar y permanecer. Ahora vamos a contar un poquito. No, que esta hermana que se quebrantó, se puso a llorar, Dios mío, casi nos vamos a llorar todo con ella. Pero bueno, gloria a Dios. Ahí está. Edu. Dale. Ah, tenemos vivo ya. Dale, estamos bien. ¿Quién empieza? Dale. A ver quién empieza. Sí, gloria a Dios. Sí, bueno, aquí seguimos con este programa. Bueno, estábamos hablando en el entretiempo de la radio. Sí, no del Facebook, seguimos saliendo en directo. Nancy, no, pues están saliendo en directo, sí, Nancy. Ya sabemos. Amén. Así que mandamos saludos a todos los que se están conectando. Le podemos ver de lejito. Nelly dice, no veo nada. No, yo no me toca acercar. Claro, nos acercamos, ¿viste? Porque estamos lejos. Lo que ven, sí. Bueno, saludos allí a los que se están conectando. Alejandra, que ha compartido la publicación esta también. Ahí está una evangelista, porque ahí cuando comparte, está evangelizando. Así que la bendecimos en el nombre de Jesús, a todos los amigos, amén, nuestros contactos también, es eso, es evangelizar, amén, compartir el programa, que otro pueda escuchar la palabra de Dios, y sabemos que hoy Dios va a hablar también, amén, y bueno, estamos contentos, nos regocijamos en el amén. Señor, ayer fue otra jornada linda, ¿no?, donde estuvimos preparando aquí la copa de leche que se está haciendo en la iglesia, amén. Sí, en la calle Canalejas Méndez, 675, entre Juan B. Justo y Marcos Paz. Repito, calle Canalejas Méndez, 675, entre Juan B. Justo y Marcos Paz. Se está haciendo la copa de leche, sí, desde las 4:30 a 5:30. Decimos, pero nos quedamos un rato más. Un rato más, sí. Sí, a 5:30 ya llegaron 5 o 6 familias, ya llegaron a venir a retirar su merienda, amén. Y lo que nos queda, lo lleva, salimos a caminar y lo llevamos porque todo es para entregar, sí. Ahora tiene el que me está llamando. Como decir, bueno, contento, gozoso de poder estar sirviendo al Señor con todas las medidas que tomamos, la medida de seguridad, la medida de asepsia, sí, el distanciamiento social también, y como lo mejor de la estrategia es que alguien se vaya, no solamente con esa copa de leche, sino que se vaya con Cristo en su corazón. Amén. Que ese sea el motivo, amén, de estar haciendo esto, es llegar a los corazones. Y también estamos todos los días sábados, sí, estamos predicando en el patio, en la vereda, amén. Y bueno, este sábado se abrió la casa de la hermana Mariela, ella abrió su casa. El sábado a las 2 de la tarde, más allá que ella es iglesia, este sábado se convierte su patio, si en ese púlpito para predicar la palabra de Dios. Amén. Vamos a estar predicando ahí en Villa Clara. Sí, no estamos mucho tiempo tampoco, 10, 15 minutitos, se da un mensaje. Invitamos a oramos por el barrio. Amén. Queremos bendecir el barrio, queremos traer ánimo. Amén. Nos han hablado, amén, allí en San Rudecindo, en el barrio Presidente Avellaneda, personas que estaban angustiadas, personas que estaban mal, personas que no van a la iglesia, personas que no conocen a Cristo, amén. Y eso es la cosecha tal vez que hablaba el pastor hoy, ¿no? Los campos están blancos para allá, que los hijos de Dios recojan esa cosecha. Amén. Hay muchas almas, los corazones están preparados y verdaderamente eso es lo que nosotros queríamos, ¿no? Si el Señor nos guió, esto no se hace por capricho, bueno, a ver, yo quiero hacer esto, ¿no? Estuvimos orando, sí. Estuvimos ayunando, no soy de decir estas cosas, pero está bueno decirlas hoy, amén. Estuvimos orando, ayunando, presentándole las cosas al Señor, y en su tiempo, en el tiempo propicio, el Señor dio la respuesta, amén. Habló en secreto a los hermanos, sin que nosotros tengamos esa conversación, solamente vamos a orar, y el Señor habló en secreto, y eso es lo que le damos gloria a Dios, amén, que este es un tiempo de movernos
con la voluntad de Dios, de caminar con la voluntad de Dios. Si te decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, todo le tenemos que consultar a Él, todo, todo le tenemos que consultar a Dios, porque cuando le consultamos a Dios y Él trae la respuesta, viene esa victoria en el Señor. Amén. El motivo del equipo de evangelismo es evangelizar. El motivo que nos mueve y que nos impulsa es acercar a las almas a que puedan recibir a Jesucristo, que puedan recibir el gozo que nosotros hemos recibido. Amén. No vendemos una fantasía, porque ayer tuvimos la conversación también ahí un rato con nuestro pastor. No vendemos una fantasía de decir, vení a Cristo, se te van a acabar los problemas. No, vení a Cristo y Dios te va a ayudar. Amén. A caminar bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Amén. Porque antes estábamos solos, pero ahora Cristo está con nosotros. Antes luchábamos solos, pero ahora Jesús lucha por nosotros. Amén. Y con nosotros y por nosotros. Amén. Esa es la diferencia. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Tenemos testimonio de que cuando Cristo entró en nuestra vida comenzó a cambiar. Nosotros le abrimos nuestro corazón. Amén. Y nuestra vida comenzó a cambiar. Esto es, hay gente que hace así, mire mi dedo. Se convierte, da 360 grados de conversión y es una persona que es tremendo. Transformada. Transformada. Y hay personas que da 180 grados, ¿no? Y hay personas que va 10 grados, 20 grados, 40 grados, 50 grados, amén. 60 grados y va siendo transformada paulatinamente. Yo no puedo juzgar aquel que tarda en su proceso de cambio, porque cada uno tiene su proceso en el Señor, amén. Y Dios es el que te va a dar la victoria si vos vas abriéndole tu corazón a Dios. Dios puede hacer así, amén. Dios puede hacer así, conforme vos le vas abriendo tu corazón, porque esto es real, amén. Pero que va a haber un cambio y una transformación, lo va a ver, ¿sí? Cada uno tiene su proceso. A veces la palabra cae sobre espino, la persona recibe con emoción todo, pero después va a la casa, vienen los problemas, los espinos la ahogan y cuesta volver a la iglesia, o cuesta entablar una relación con Dios, o cuesta contestarle a lo que le llamamos, decimos, ¿qué pasó? ¿No? Cuesta. A veces la palabra no haya cabida todavía porque no tiene raíz y vienen los pájaros, los cuervos y le comen lo que recibió de parte de Dios, ¿no? Y viene también esos procesos. Entonces el Señor es tan sabio, tan maravilloso, tan amoroso que compara, pero también hay que cae en buena tierra y como te hablaba 360 grados de cambio, amén. Pero a mí esa parábola también siempre me llevó el Señor a entender los procesos de la persona. Los procesos, no, Nelly no va a enfrentar una situación como yo la enfrento con Dios, porque ella tiene su manera, es una persona individual, particular, ¿sí? Que va a enfrentar las situaciones y Jesús se va a moldar a ayudarla y va a hablar el idioma que habla Nelly para que pueda salir adelante. Conmigo el Señor va a hablar de una manera, amén, y me va a llevar a que yo pueda comprender, pero hay algo que tenés que entender, Él nunca te va a dejar. Con Eduardo va a hablar de otra manera. Por eso hay veces que la palabra cae en espino y nosotros vemos, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Los espinos la ahogaron, ¿no? Oiga. Y a veces queremos ver el fruto rápido. No. Yo creo que a veces nos encerramos en una estructura, ¿no? De que, ya quiero ver el fruto. No sé, yo miro una planta y tiene su proceso. Amén. Sí, sí. Y si la palabra de Dios dice que nosotros somos plantíos de Jehová. Aleluya, porque hay un proceso. Amén. Hay muchas personas que no ve el fruto, ¿no? Parece que no ve, pero sabe que hay plantas. Quiero contarte esto. Mira dónde nos fuimos, ¿no? A la plantita. Hay plantas que ya tienen el fruto dentro de ese, ¿no? Ese cosito chiquitito ese, el ahí de la punta de la rama tiene, ya está el fruto, ya está, pero no se manifiesta porque todavía no está maduro. Pero el fruto ya está, amén. Y hay muchos, yo no veo los frutos, ya está. Lo que pasa es que se tiene que manifestar, amén. Y el tiempo lo da Dios, porque si no seríamos todos cactus, seríamos todos eucaliptos, seríamos todos sauces. ¡Qué aburrido! Por eso el Señor hizo sauce, eucalipto, álamos, ombúes, hizo palmeras, ¿no? Manzana. Manzana, ¿sí?
hizo diferentes tipos de plantas, y si Él dice que somos plantíos de Jehová para gloria suya, amén, para honra amén. Suya, amén. Es que tal vez, no sé, Nelly, a veces somos cactus, a veces somos calito, a veces somos palmera, porque tenemos nuestro, ¿se entiende? Tenemos proceso. Amén. Así que vos que estás en el proceso de que, hermana Andrea, me ahogaron los espinos, ahí donde está, decirle, Señor, me ahogaron los espinos, yo quiero, amén, y Él va a venir con esa mano poderosa, y ¿sabés lo que va a hacer? Le va a dar una orden a los espinos y va a pasar la guadaña, va a cortar todo lo que te está ahogando. Amén. Pero vos tenés que buscar. Amén. Hermana, yo recibo la palabra con gozo, la recibo, pero después pasa algo y me la olvidé. Cayó, claro, porque está ahí recién nacido también, ¿no? Y cada recién nacido es diferente, entonces se olvida la palabra, se le hace como un bloqueo, me olvidé. Entonces pasan esas cosas, vienen los pájaros, o sea, vienen las distracciones, vienen los amigos, lo que sea, las distracciones, los pájaros, los cuervos, y te has olvidado la palabra. Entonces, qué sabio que es el Señor, porque somos particulares, somos peculiares, tenemos algo peculiar, que sí, que tiene algo único. Vos tenés algo único que Nelly no tiene, que yo no tengo, que Eduardo no tiene, que Lucas no tiene. Algo único, algo peculiar que Dios puso en tu vida. Amén. Y ese fruto se va a manifestar. Amén. Por eso tenés que levantarte en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Edu, amén. Están llegando, voy a ver los mensajes. Sí, anda a ver los mensajes que están llegando. Y sí, es así, el levantarte con lo que Dios te dio, ¿no? Y fortalecerte en ese lado, ¿no? En ese lado donde Dios ha puesto nuestro corazón. En cada uno, como decíamos, decía Andrea, que cada uno, Dios sabe el corazón de cada uno, ¿no? Amén. Y sabe cómo llevarnos de las manos, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Papá, y sabe cómo guiarnos, Él sabe cómo llevarnos, y nos conoce a cada uno de nosotros, ¿sí? El que dice que conoce a la persona, me parece que está equivocado, me parece, porque el Señor solamente conoce los corazones de cada persona, ¿sí? Amén, amén. Amén, sí, ¿no? Y saber, poder entender de que cada uno puede estar en un tiempo diferente, como dice su palabra, que todo tiene su tiempo bajo de este cielo. Muchos están en tiempo de llorar, muchos están en tiempo de reír, muchos están en tiempo de abrazar, de abstenerse de abrazar, como lo dice esa palabra, ¿no? Qué sabia que es esa palabra, el poder entender que todo tiene su tiempo. Yo no sé cuál sea el tiempo que vos estás atravesando hoy en día, en esta mañana, en este día hermoso, precioso, que Dios nos ha regalado, pero déjame decirte de que si vos ahí en tu corazón le decís, vas con sinceridad primeramente, ¿no? Delante de Dios y decirle, mirá, Dios mío, me encuentro de esta manera, estoy triste, estoy angustiado, amén, no tengo fuerza, estoy en debilidad, estoy en tentaciones, ¿no es cierto? Ahí Él te va a escuchar automáticamente y te va a dar la salida. Pero es necesario que nos acerquemos a Él, es necesario de que nos acerquemos sabiendo que Él está ahí, esperando de que nosotros vayamos, ¿no? Sabiendo de que el único socorro que tenemos se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Él necesita, Él ya sabe lo que nosotros pasamos. Él ya sabe lo que a vos te está pasando, Él sabe lo que vos estás sintiendo, Él sabe cuál es tu realidad, Él sabe en qué tiempo estás, Él sabe cuál es tu dificultad, sabe cuál es tu problema, sabe todas las cosas, pero Él quiere que vos se las digas. Amén. Él quiere que Nelly vaya delante de la presencia de Dios y que le diga, mirá, Señor, hoy me encuentro de esta manera. Él quiere que Andrea vaya y con toda la sinceridad le diga, Señor, mirá, hoy estoy así. Asimismo, Eduardo, Lucas y vos que estás ahí del otro lado, Él solamente está esperando de que vayas corriendo a su presencia, sabiendo de que ahí realmente encontramos el oportuno socorro. Sabemos de que muchas veces damos testimonio de que hemos ido a la presencia de Dios tristes, ¿no es cierto?, con tristeza en nuestro corazón, y hemos ido y le hemos dicho, mirá, Señor, hoy estoy triste, hay algo que está trayendo tristeza en mi corazón. ¿Y qué crees que Él hizo? Él vino, nos consoló, nos ministró, arrancó la tristeza, la transformó en alegría. Y salimos de la presencia de Dios con gozo. ¿Cómo entramos tristes? Pero ¿cómo salimos con gozo, con alegría, fortalecidos? Otras veces hemos ido enojados, sí, enojados. ¿No es cierto? Diciéndole, Señor, mira, esto me enojó.
pero fuimos sinceros delante de Él y Él arrancó el enojo y trajo la paz, trajo la calma. Hizo bonanza en medio de todas esas perturbaciones y salimos de la presencia de Dios en victoria. Amén. Esa es la salida, ¿no? Esa es una llave poderosa que tenemos todos los hijos de Dios, que es la oración, que es poder entrar a la presencia de Dios delante, ¿no?, de los atrios confiadamente. Así que yo te animo en esta mañana de que puedas hablar con Dios ahí en tu corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo sea la realidad en la que vos te encontrás? Y que puedas decirle: Señor, hoy estoy de esta manera. Y yo te aseguro, te garantizo en el nombre de Jesús que vas a salir totalmente diferente. Amén, amén. Así es, así es. Y bueno, se están comunicando nuestros hermanos, amén. Vos tenés un mensaje, nos compartieron el Salmo 92, del 2 al 15, pero ¿quién es? Noemí, Luisa Noemí. Luisa, ajá, amén, Luisa. Noemí. Luisa. Así que... ahí le mandamos saludos, dice que está viendo en familia, así que le mandamos un saludo grande. Y ella compartió el Salmo 92, ¿sí? Del 12 al 15, ¿sí? Amén, ahí lo vamos a compartir. Sí, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Amén. Amén, sí, amén. Aún en la vejez fructificarán. Ah, qué palabra poderosa, estarán, dice, vigorosos y verdes, amén, amén, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Amén, ahí está, el justo florecerá como la palmera. Amén, ¿dónde están esas palmeras del Señor que están floreciendo? Muchos dicen: no tengo fruto. Ya está floreciendo tu fruto. Amén, ya está ahí. Amén, no, a veces queremos nosotros adelantar los tiempos de Dios. No, deja que Dios haga lo que Él está haciendo. Ya está plantado en los atrios del Señor. Y cambia ese lenguaje: estoy vieja, no puedo más, me duele hasta la uña, ¿no? Me duele la pierna. Me duele la rodilla. Me duele las varices. Que cambiar el lenguaje. Ayer estamos todos: me duele acá, me duele acá. Dios mío, qué palabra exhortadora. Amén. Dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Amén, Luisa, amén. Lo recibimos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ahí también nuestra hermana Olga, nuestra mami. Mamá. Amén, sí. Está bueno. Pañuelito nuestra de dos. Mami. A las nuestra dos, mami. A las Elsa. A las dos. Amén. Bueno, dice: bendiciones Nelly, Eduardo, Andrea. Dice: los estamos escuchando con fe. Amén. Así que bueno, saludamos a Fernanda también. Luisa también nos mandó por WhatsApp, no lo puedo ver, Luisa, el sticker, sí, ahí saluditos, después lo voy a estar viendo. Amén. Y bueno, varios hermanos, Diana Fossati también, nuestra hermana, nos manda saludos, sí, bendiciones. Amén. Así que saludamos a toda la audiencia que se está conectando por la 89.1, sí, a través del Face de Eduardo Rodríguez, amén, y de Andrea Núñez, amén. Así que estamos saliendo en directo acá en la calle Canalejas Méndez. No sé, fíjate en el ahí nos están mandando esos stickers, nos vamos a tentar y no vamos a poder hablar. A ver, Nancy Bosman. Ya está, no le duele más nada. Ya está listo. Ya está, se levantó con el Salmo 92. A ver cómo saltar con la pierna de izquierda era. Dale, puede saltar. Amén. Así que bueno, saludamos a todos. A la paz del Señor. Amén. Bien. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y tenés que repetirlo cuando viene la tristeza, que te cocho, puse mi estado. Cuando viene la tristeza, te golpea la puerta y decir: mira, discúlpame, no te puedo atender, porque acá en este gozo corazón, el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. ¿Y qué va a hacer la tristeza? Va a agachar la cabeza, como triste que es. Amén. Es decir, pateando latita, pero no va a entrar en tu corazón. Amén. Amén. Así que este es un tiempo glorioso para gozarte en la presencia de Dios. Luca, no sé si tenemos que ir a la tanda. ¿Qué hora es? Andamos mal con... Falta. Amén. Así que bueno, ahí vamos a estar mirando los mensajes. Amén. Edu. Queríamos aclarar que nos estamos levantando cada ratito porque el celular está lejos de nosotros. Claro, sí, por eso, lejos, para ver los mensajes. Y nos estamos levantando cada ratito, ¿viste? Así que... Amén. Así que Nelly, ¿sabe qué podemos hacer? No sé si de tu celu. Sí. Que lo que me están mandando mensaje a mí, porque yo no puedo ver porque el celular está allá.
que le mande mensaje a Nelly. Ajá. ¿Sí? Así que ella, no, y a mí que me manden ahí en el Facebook. Pero ahí, ay, en el Facebook. Pero bueno, por WhatsApp me están mandando mensaje, así que Nelly va a estar mandando el número de teléfono, así reenviar el mensaje. Ajá. Así lo podemos leer. Amén. Podés mandar tu mensajito de WhatsApp al 11 39 54 33 47. Lo vuelvo a repetir, 11 39 54 33 47. Todos los mensajitos, amén. Sí, todos. Yo tengo mi celular acá, no está lejos, así podemos estar compartiéndolo, amén. Bueno, extenderte la invitación, sí, hoy en día por todo lo que es público conocimiento, la iglesia está cerrada, así no hay actividades, pero bueno, nos encontramos en la calle Canalejas Méndez 675 Bosque Norte, donde habitualmente tenemos reuniones los martes, los viernes y los domingos a las 19 horas, y después hay actividades para los varones, las mujeres, los jóvenes, los, amén, niños, ¿no? Así que extenderte la invitación, que ya una vez que pase todo esto, para que puedas estar acercándote con toda tu familia, ¿ven? Amén, amén, amén. Así es, sí. Vamos a aclararle un pedacito. La iglesia no está cerrada. No, ahí siempre. En cuanto a lo que es culto. Claro, en lo que, sí, cuanto es culto, sí está cerrado. Está activo, pero la iglesia ahí siempre hay una persona, si vos querés venir, amén, a hablar, querés decir algo, ¿no?, a los hermanos o al pastor, más que querés venir a hablar, venís, podés venir a hablar con el pastor, podés venir a hablar con los hermanos, siempre hay gente aquí, amén, acá dando vuelta, ¿no? Siempre hay gente, así que nosotros es así, la iglesia de Dios no está quieta, la iglesia de Dios está trabajando, amén, ¿sí? Pero siempre con las normas de lo que ha puesto el presidente, ¿sí? Con distancia, con barbijo y todo eso, estamos aquí haciendo las actividades, ¿sí? Como decía hoy Andrea, que estamos repartiendo la merienda, ¿no?, a la tarde, ¿sí?, los días miércoles y viernes, ¿sí? Amén. Los días miércoles y viernes de 4:30 a 5:30 hemos puesto, pero se puede extender un poco más, ¿sí? Así que vos podés venir con, yo qué sé, una jarra, o venís con una botella, ¿sí? Vení a buscar esa merienda que es para tus hijos, ¿sí? Así que estamos para ayudar. La iglesia de Jesucristo está para ayudar. El mismo Señor, cuando vino aquí a la tierra, Él vino por los enfermos, dice, ¿no? Y vino a ayudar, vino a rescatar a ellos, ¿sí? Nosotros estamos haciendo lo mismo, que te queremos ayudar, queremos rescatar esas personas que no conocen del Señor, ¿sí? Y queremos impartirle la palabra, queremos impartirle lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón y lo que Dios hizo en nosotros, ¿sí? En nosotros también el Señor hizo maravilla y va a seguir haciendo maravilla en nosotros, ¿sí? Aquí que estamos hablando de este Dios poderoso, de este Dios maravilloso que nos ha rescatado de ese pozo cinagoso ahí donde estábamos, ahí todo barroso, ahí donde estábamos todo sucio, Él nos levantó, nos limpió, nos bañó, nos cambió la vestidura y estamos aquí predicando la palabra de Dios, ¿no? Esta palabra viva y que es de bendición, ¿sí? Porque este es el manual que el Señor nos dejó para caminar en este mundo, y nosotros no nos queremos quedar con esto solamente, nosotros queremos impartir eso, lo que Dios ha puesto en nuestra vida y lo que Dios hizo en nuestra vida, eso es lo que queremos impartirte del otro lado. Por eso te pedimos que te quedes acá en este, en el ideal, ¿no? Este ideal que es 89.1, ¿sí? Así, ese es pan de vida, ¿sí? Buscalo ahí en el dial que se va a escuchar, y si vas a escuchar palabras de Dios, ¿no? O si no, por el Facebook, ahí, por mi Facebook, sí, Eduardo Rodríguez, sí, y Andrea Núñez, sí, ahí escucharnos en vivo, y vamos a estar, bueno, Nelly va a estar compartiendo esa palabra poderosa, así que va, yo digo que va a impactar hoy, va a impactar los corazones, amén, como lo que fue el martes, amén, lo que trajo la hermana Nancy, compartió esa palabra poderosa que seguramente fue de bendición y trajo convicción en los corazones, amén, amén. Andrea. Amén, sí, así que bueno, mandamos saludos también a nuestra hermana Carmen, la niña de tus ojos, que ella siempre está conectada, está escuchando. Amén. También saludos a Gabriel. Gabriel, te esperamos. Amén. Ahí está. Ya está. Amén. Amén. A Gabriel, a Macarena. Amén. Esperamos, sí, también. Y bueno, también Eduardo, destacar esto de que lo que vienen a buscar la merienda, ¿sí? No traiga a los niñitos, ¿sí? Ah, igual sea, ayer aclaro que no vinieron con los niñitos, pero está bueno repetir, sí, esto, sí. No, venga, vení con el barbijo, ¿sí? Con respetar la distancia social, amén, y bueno, te vamos a estar atendiendo con toda la paz del Señor. Se me damos saludo a nuestra hermana Miriam, que ayer casi nos hace llorar a todos, así que le mandamos un saludo, un abrazo grande a ella, a
sus niñas, amén, que bueno, le golpeamos la puerta y ahí de lejito nomás, amén, le entregamos para ella, pero lo más importante dice, ay, cómo necesitaba, y bueno, gloria a Dios, gloria, amén, a Dios. Gloria a Dios, sí, también a nuestro Dios. Hermano que vimos también ayer, nuestro hermano Beto, ¿no? Beto. Ah, amén, Beto. Sí, ahí también, Beto. Hermano Beto, lo saludamos, y dice, saben ahora dónde es mi casa. No, Beto, estamos en cuarentena. Así que saludamos al hermano Beto también, y bueno, a todos los hermanos que se están conectando. Nelly, repetí tu número de teléfono, así los hermanos como Luisa y los que estuvieron mandando mensajes, le podemos recepcionar, amén. Y después de esto vamos a la tanda, Lucas, ¿no? Amén. Bueno, vamos a la tanda después del celular que va a pasar Nelly y después volvemos con más programas. Amén. Amén. El celular es 11-39-54-33-47. Lo repito, 11-39-54-33-47. Y hay mensajitos, ¿los leo ahora? Dale, amén, pues, dale. Amén. Dice, mami, nuestra madre... Uh-huh. La hermana Olga dice, bendiciones Nelly, Andre y Edu, qué lindo verlos y escucharlos, mami, Dios te bendiga. Amén. Mucho, Dios te siga bendiciendo a vos y bueno, a Fer ahí que siempre están las dos juntitas, ¿no? Esa guerrera poderosa del Señor. Y bueno, ese era el mensajito, amén, que nos había llegado. Amén, amén. Bueno, así que vamos a la tanda publicitaria, comunícate, sí, a través del Facebook, como estábamos diciendo, si no al 75-13-14-28, el teléfono de la radio, amén. Así que bueno, vamos un poquito a la tanda y después volvemos. No te muevas de ahí, no te muevas, ¿sí? Amén. Volvemos con este programa. Cristo viene ya. No sé quién me está llamando, no conozco el nombre. No lo tenemos agendado. Debe ser el trabajo de algo. No acepto trabajos. ¿Su proveedor? No, tiene otro número. Se escucha todo. Sí, me llama para trabajar, pero no. Estamos sirviendo a Dios. El día que renuncié, me llegaron como 10 mensajes de tentación también, ¿no? El enemigo. Bueno, aumento de sueldo y todo. ¿Tú sabes un agarro? Este vos sos zapata con tres, ¿eh? Sí. Enseguida la tentación. Que te dice, dale, anda, agarrá. Dale. Te sorprendo. Y pasa, ¿viste? Cuando tomás decisiones viene esa prueba. Sí. Pero no, confiamos en el Señor, Dios es nuestro proveedor, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Sí, y dice su palabra, que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así que ahí estamos caminando en fe. Amén. Activándolo. El kiosquito que va queriendo. Ahí va queriendo el kiosquito. Se están enterando la gente. Sí, que llegan. Así que... Bien. Vamos, querido. Salí corriendo, de verdad, me quedé dormido, ¿no? Hasta ahí nomás pueden llegar. Sí, no puede. Me toca la sábana, ¿no? Sí, lo que pasa es que viene eso, ¿viste? El enemigo no le gusta que uno sirva a Dios. Y siempre va a hacer guerra, de una y de otra manera. Claro. Pero bueno, confiamos plenamente en que Dios es nuestro respaldo, nuestra fortaleza. Sí. Y si usted está incómoda es porque estamos tratando de hacer bien las cosas, se está poniendo el mundo espiritual también. Sí. Sabemos que la lucha no es con carne ni sangre y que el mundo espiritual se siente incómodo. Pero bueno, que el Señor nos reprenda. Claro. Seguimos adelante. Sí. Poderoso es Dios. ¿Tiene una página nueva? Sí.
Sí, me parece que sí. No, eso, a ver también la. No, porque viste que tiene 12.3.45. Es para escuchar por internet. Sí. Ah, esto por internet. Claro. Yo voy a promocionar mi kiosquito. Ah, es eso. ¿Los de este programa? ¿Kiosquito Pata y Mula? ¿A qué quién les habla? Kiosquito Pata y Mula. ¿Te imaginas el nombre? Kiosquito Pata y Mula. Ah, pero mira que yo todos los meses voy a pasar por la... ¿Por la...? A cobrar. Claro, porque pasamos por acá. La comisión de la comisión. Claro. No te conviene. Oh. Me quedo pensando. Cobrador de impuestos, dice. El usurero. No podemos estar si no hablamos pavada nosotros. ¿Te gustó la fotito que te mandé al grupo? ¿Qué pasó? Pero, ¿quedó en silencio? No, pues no, se quedó no. Yo dije a Elsa, le dije, mira, a Elsa le dije, estoy flaco, le dije. Porque esa foto, la que subieron ustedes, era vieja. La que tuviste vos. No, o sea, ¿hace cuánto de nah, esa cosa foto? Si yo cuando salgo. ¿Era vieja? Sí, si yo cuando salgo del ¿cómo se llama? De internado, me quedé una pelota. Sí, no, sí, sabemos. No bajé mucho, no ve que no bajé. Igual ese no era el tema en cuestión. Nah. ¿Cuál era el tema en cuestión? El que estábamos buscando el parecido. Pero es más vos pero, te pasaste con la foto, ¿eh? Pero me parece, más parecido con los ojos claros a Nancy. Yo después la puso de perfil, la puse. Obvio, me re gustó. ¿Viste qué buena? Yo dije, vi esa foto y dije, antes de darlo la voy a dar. Y me vino a la mente el mosquito dragón, el pajarraco. Bueno, a mí cuando yo te vi la foto esa que viste el violeta. Me acordé de Orco. ¿Te acordás, Orco? Y lo busqué y estaba ahí. Y era igual. ¿Qué pensamiento? Por eso lo puse. Qué malo. Qué sos. Malo que sos, Eduardo. Malo, malo. Pero ahí la vi a las cuatro juntitas y me tenté. Ay, yo me reí como 15 minutos. Y hoy estaban hablando, bueno, ayer estaban hablando que estaban gorditas, cuadradas, y yo me hice por recordar y me tenté. Qué mala persona. Son malos. No, me tenté. Ah, no llego ni se me. Igual están igual en la foca. Me tenté, ¿no? Cuatro focas justo en contra cuatro. Encima el otro se alinea a sus planes. ¿Eh? Me te usa. No. Sí. No. Pero me usa para reír un poco. Obvio, mamá. No, pero me tenté. ¿De qué te reís? Me dice Tiago, mirá el hermano Eduardo lo que puso. Ah, ese Tiago. Estás gordita, dijo. A mí te lo Tiago, respetá a tu madre. Es la cuarentena. Es la cuarentena. Muchas harinas, mucho mate. Sí. Hay que aflojar un poco. Hay que culpar, echarle la cuarentena. Mucha no pasta. Y esa me dice, malo, me dice. Malo. Sí, se remojó esa también. Y la Manuelita. Claro, la hermana esa estaba al lado. Viste lo que fue eso. Manuelita, Nancy con la gorrita sentada y al lado le puso la Manuelita. Ay, estoy llorando. Está escuchando, Nancy, ahora. Va con onda. Va con onda, dice. La gente dice que tú y yo estamos locos. Claro. ¿Qué? ¿Podés fijarte ahora los mensajes? Sí, pero no salió ninguno. No, bueno. Está que está conectado. Ah, a mí no más me para abajo. Para abajo, fíjate. O sea, sí, hacerlo para... No. Ahí. Ahí llegó otro. Sí. A ver. Rosaura. ¿Rob? ¿Qué dice? Rosaura. Mandó
No, está viendo, en directo. Ah. Me mandó una carita. Hermano Daniel. Nancy está viendo. Dice acá, Nelly, recordame porfa. Bendiciones, hermana. ¿Qué hermano? Rosaura, Dios te bendiga, Dios te mucho. Bendiga, amén. Dice, bendiciones, hermana Andre, Nelly, Eduardo y Lucas. Dios los bendiga en este día precioso del programa. Amén. Y así como Isaías 43, en diferentes pruebas y circunstancias, lo importante es que nos ayuda y siempre está. Amén. Ahí Rosaura, estamos leyendo. Amén. Isaías 43, después dice el hermano Daniel, bendiciones hermana Andrea, hermana Nelly, hermano Eduardo y Lucas, los bendigo en el nombre de Jesús. Sí, estoy esperando la guitarra y la alabanza del hermano Eduardo, pero me parece que no trajo. Dice, bueno, dice, les deseo muchas bendiciones. Amén. Para la próxima, para sí. La próxima. A ver, acá. Se lo sigue escuchando por tu face, André, dice, jaja. ¿Eh? Bueno, dale. Vamos, vamos. Sí. Ahí estamos. Bueno, Rosaura y Dani. Sí. Vamos, vamos. Bueno, ahí vamos, seguimos por la 89.1 Pan de Vida, sí, estamos aquí. Seguimos esta radio, ¿no? Está hablando de este Dios poderoso y tenemos mensaje, ¿no? Amén, sí, bueno, ahí estaba nuestra hermana, lo escuchó, pero lo repetimos en la radio al aire, sí. Y nuestra hermana Rosaura, sí, que decía que el Señor es nuestra fortaleza, sí, en esos momentos difíciles, amén, Él siempre está siempre está con nosotros, nunca nos deja, amén. Nos compartía Isaías 43, ¿no? Dijiste cuántos versículos, Ro. Pero bueno, vamos a compartir los primeros versículos, vamos a compartir esa palabra. Después nuestro hermano Daniel nos mandaba también saludos, sí. Bendiciones, te saluda Edu, Nelly, me saluda mi vida. Y bueno, él decía que está esperando la guitarra y la alabanza, Edu, pero parece sí. Que no va a pasar, ¿no? No, ahora no, bueno, no me miran. Me miro amenazando. Para la próxima, amén. Así que te debemos todo, amén, el popurrí. El popurrí. Sí. Así que bueno, vamos a compartir la palabra que compartió Rosaura, amén. Isaías 43 dice, Jehová es el único redentor. Jehová, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Porque amén. Yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Amén. Poderosa amén. Palabra. Poderoso. Y ahí sí, ¿no? Esta palabra nos alienta de que sea lo que sea que estemos atravesando, sea cual sea la dificultad, el problema, la adversidad, dice que no debemos de temer, ¿no? Porque Él está con nosotros. Amén. Él es fiel, Él siempre permanece al lado de sus hijos. Cuando pasamos por diferentes circunstancias, ¿no? Él está ahí siempre presente, diciéndonos, no temas, vamos a salir adelante, levantate, fortalecete en mí, en el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Así que bueno, ahí están todos conectándose, ponen esos stickers hermosos. Amén, hay alegría y gozo alegría. Del otro lado. Así que lo bendecimos en el nombre de Jesús. Le mandamos saludos al pastor, creo que vos mandaste. Sí, sí, al pastor Walter Silva. Sí, a la pastora Elsa y bueno, a todos los hermanos del ministerio Jesús el Pan de Vida. Y bueno, Nelly, te queremos darte la libertad. Ah, sí, amén. Sí, no, amén, tenés hermana, ahí. 39. Mirando, ¿a dónde? Explayate, te deja con toda la libertad. Así que bueno, nuestra hermana Nelly va a estar compartiendo esa palabra que el Señor le ha dado, amén. Así que bueno, nosotros ahora vamos a ver los mensajes, sí, pero ella va a estar predicando esa palabra poderosa. Así que atentos tus oídos. Amén y abre tu corazón porque Dios va a hablar a tu vida en este mediodía. Dios te bendiga. Nelly. Amén, amén. Y como escuché en programas anteriores, sí, la mesa está abierta. Así que cuando quieran meter su palabra, su porción, están en libertad y si no, bueno, sean oídos. Amén. Y bueno, voy a estar compartiendo con toda la audiencia, así que está ahí escuchando la palabra del Señor en Salmo 103, ¿sí?
estate ahí buscando tu Biblia, está disponiendo tu corazón, porque sabemos de que la palabra de Dios es la que tiene poder y dice que no vuelve vacía, ¿sí? Que cumple el propósito por la cual es soltada y enviada. Y creemos y declaramos que esta palabra va a hallar cabida en tu corazón, amén. Dice, alabanza por las bendiciones de Dios. Y vamos a leer solamente unos 5 versículos, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos más en el primero, que dice así, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Amén. Hasta ahí vamos a estar leyendo, ¿no? Esta palabra hermosa, una palabra poderosa, una palabra que la estaba recitando así ahí el salmista David, donde él estaba dando una orden a su alma, ¿no? Sabemos de que es una palabra muy conocida por los hijos de Dios, pero a Dios le ha placido en este mediodía ya, ¿sí? Acercártela a tu corazón y volver a recordarte lo que el salmista David estaba haciendo. Dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿no? Y yo subrayaba esa parte del versículo 2 que dice, no olvides ninguno de sus beneficios, ¿no? Y qué importante en estos tiempos malos, ¿no? Como decía Eduardo al principio, no olvidar los beneficios que Dios nos ha dado. No olvidar esos beneficios que cuando llegamos a conocer a Dios, Él nos dio. No olvidarnos cómo nos encontrábamos, cómo llegamos a la presencia de Dios, cómo estábamos, cuál era nuestra condición. No olvidarnos. No olvidarnos lo más hermoso, lo más precioso, lo más poderoso que Él nos pudo dar, que fue el perdón. No olvidarnos, ¿no? Y muchas veces, por diferentes motivos, circunstancias o tentaciones o lo que fuera, ponerle el nombre ahí, vos, porque vos sabés mejor que nadie, y Dios también, ¿qué fue lo que hizo que te olvides? ¿De dónde Dios te sacó? ¿Qué fue lo que hizo que te olvides? ¿De dónde Dios te rescató? ¿Qué fue lo que hizo que te olvides que tenés a un Dios grande y poderoso, un Dios amoroso, un Dios que rescata del hoyo tu vida? Creo que lo dijimos 4 veces, 5, en estas 2 horas de programa casi, que Él es el que te rescata del hoyo. Él es el Señor, amén, el Señor de señores y Rey de reyes. Dice, no olvides ninguno de tus beneficios. El Rey David le estaba dando una orden a su alma, que no se olvide ninguno de los beneficios que el Señor le dio. Podemos ver, ¿no?, también en la palabra, ahí en Crónicas, en Samuel, todo lo que pasó el Rey David, de las cosas de las cuales el Señor lo rescató, aquellos pecados que el Señor perdonó. Podemos ver ahí en 2 de Samuel 11:3 y en 2 de Samuel 24. Yo tomé 2 cosas fundamentales, ¿sí?, de lo que fue el Rey David, cosas que les pasaron ahí en 2 de Samuel, ¿no? Lo pueden estar buscando los hermanos. En 2 de Samuel 11:3 vamos a compartir, después 11, 14 y 15, y el 12 y el 19, ¿sí? 11:3, vamos a ver. Dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Amén. 11, 14, 15. Ahí mismo. 14, 15. Dice, venida la mañana, escribió a David Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Amén. Y 12 y 19. ¿12 y 19? Sí. 12 y 19. Segunda de Samuel 12 y 19. Dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ha muerto el niño, y ellos respondieron, ha muerto. Amén, ¿no? Una palabra también conocida, pero algo que le pasó a David.
algo que le pasó a él con esta mujer. Dice que él la vio y que fue fue atractiva a sus ojos, y sabemos todo lo que pasó. Ellos concibieron, sí, ahí una relación. Ella quedó embarazada, encinta. Sabemos de que ese bebé murió después, ¿no? Sabemos de que él mandó a matar a aquel que era el marido de ella, ¿no? Y de eso mismo después él dice que él se vuelve al Señor, él se arrepiente y Dios lo perdona. Y después él vuelve a tener otro hijo con esta mujer, ¿no? Un pecado, pecado de adulterio, podemos decir, un pecado quizás también de muerte, pero el Señor lo perdonó. Y él ahí a su alma le estaba diciendo, no te olvides ninguno de los beneficios que Dios nos dio, ¿no es cierto? Él había sido perdonado, él había sido rescatado, él había sido restaurado. El Señor ahí lo volvió a escuchar, lo volvió a recoger. El Señor ahí verdaderamente le volvió a recordar de que cuánto él lo amaba a David. Porque dice en capítulos anteriores, dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. O sea, el Señor lo conocía a David. Y David ahí estaba pasando por un momento donde quizás él necesitaba decirle a su alma, no te olvides todo lo que el Señor hizo con nosotros. No te olvides de dónde Él nos rescató. No te olvides cuando hicimos esto, hicimos lo otro. Él nos perdonó, Él nos rescató, nos levantó, nos lavó nuevamente, nos limpió con su sangre. No nos desechó, nos volvió a recibir en su presencia, ¿no? Y después en el otro, en 2 Samuel 24, ahí es una palabra no conocida también, cuando David manda a censar al pueblo. Una palabra así que marcó también la vida de David. Una palabra que muestra cómo David empezó a censar el pueblo y el Señor le mandó siervos que estaban al lado de él para decirle, no lo hagas, David, pero David lo hizo igual. Y todo eso trajo consecuencias, que David haya hecho eso, trajo consecuencias de muerte. El Señor le manda y le dice, elige tres cosas. David le dice, elijo caer en tus manos, Señor, y sabemos todo lo que acontece después. Pero hubo consecuencias, y eso también fue perdonado. Eso también Dios le perdonó a David, ¿por qué? Porque él se humilló, porque él reconoció lo que había hecho, porque él dijo, Señor, me arrepiento. Y se volvió a Dios y Dios se volvió a él. Y esa es la clave por la cual David en este salmo le estaba diciendo a su alma, bendice alma mía Jehová y no te olvides, no te olvides ninguno de los beneficios que el Altísimo nos ha dado. Nos perdonó, nos levantó, no nos condenó, no nos desechó. Quizás a David muchos lo condenaron, lo acusaron por lo que él había hecho. Quizás esos ejércitos que estaban con él le dijeron, ¿cómo va a ser eso? Pero el Señor de señores y Rey de reyes, Dios, el Todopoderoso, no lo condenó, no lo juzgó, sino que lo volvió a recibir, volvió a prestar oído a lo que David le estaba diciendo, y él escribió la mayoría de todos esos salmos preciosos que podemos leer y que nos pueden edificar día a día. Hay acontecimientos que no podemos olvidar, que tenemos que hablar a nuestra alma que bendiga a Jehová. Muchas veces nos olvidamos de donde Dios nos sacó, de donde Dios nos rescató. Y yo le puse un nombre, ¿no?, a esta prédica, que dice, ¿de qué te has olvidado? ¿De qué te has olvidado en esta mañana, en este día? ¿Qué fue lo que te olvidaste? ¿Olvidaste de dónde te sacó el Señor? ¿Olvidaste los pecados que te perdonó? ¿Olvidaste las veces que caíste y te levantó? ¿Olvidaste las veces que no tuviste fuerza y Él te las dio? ¿Olvidaste las veces que lo dejaste y Él no se cansó de esperarte y cuando volviste no te desechó, sino que te abrazó? Aleluya. ¿Olvidaste las veces que sin reproches te aceptó, te lavó, te libertó, te sanó, te arrancó la tristeza y te dio el gozo de la salvación? ¿Olvidaste las veces que Él desechó en el fondo del mar tus pecados y nunca más los recordó? Porque muchas veces nos encontramos con personas que nos recuerdan, ah, pero vos hiciste esto, ah, pero vos fallaste, ah, pero vos te caíste, ah, pero vos te apartaste, ah, pero te acordás lo que vos dijiste. Pero dice que Él dice que lo echa en el fondo del mar y nunca más lo trae a memoria.
Y eso es lo que a vos te tiene que importar y lo que a mí me tiene que importar. No nos tiene que importar aquellos dedos acusadores que se levantan en contra cuando nos caemos, cuando nos debilitamos, cuando tenemos temores, cuando quizás el miedo nos paraliza y ahí se levantan esos malos obreros, dice la palabra, de los cuales tenemos que tener mucho cuidado, que son los primeros que se levantan para juzgar y condenar a aquellos que han caído, a aquellos que se han debilitado, a aquellos que le han fallado quizás al Señor o no tienen fuerza para quizás estar en un programa de radio, para salir a la calle y están paralizados del miedo. Mirá lo que dice el Señor, dice que Él echa en el fondo del mar todas las cosas y no se las vuelve a recordar nunca más. Y eso es lo que a vos te tiene que importar. ¿Te olvidaste de todo esto? Muchas veces cuando nos olvidamos de todas estas cosas, es la principal razón para alejarnos del Señor. Es la principal razón para ponernos en el lugar de juez y juzgar y condenar y ocupar ese lugar que no nos corresponde a nosotros. Porque nosotros no hicimos nada. Nelly no hizo nada, Andrea no hizo nada, Eduardo no hizo nada, Lucas no hizo nada. Por vos, ni por uno, ni por el otro. Acá el que hizo todas las cosas se llama Jesucristo. Amén. El que fue a la cruz, el que se entregó es Jesucristo. El que entregó su cuerpo en ese madero se llama Jesucristo. El que fue azotado se llama Jesucristo. El que no abrió su boca para decir nada se llama Jesucristo. El que fue negado, el que fue rechazado, al que le hirieron su costado, al que entregó gota por gota de su sangre para que vos puedas ser salvo y perdonado junto con nosotros, se llama Jesucristo. Y si Él no te condena, nadie puede condenarte. Y si Él no te desecha, aunque muchos te desechen y sean los desechados, Él no te desecha, Él no te desprecia, Él no te condena, Él te vuelve a recibir. ¿Qué más decir del hijo pródigo que se fue y malgastó todo lo que tenía? Pero por un momento, tuvo un momento de lucidez y dijo, voy a volver a la casa de mi padre. Y cuando ese hijo volvió, dice que su padre corrió a sus brazos, mandó que cambien su vestidura, le puso un anillo en su dedo. Y a mí la palabra no me dice que ese padre le reprochó nada. La palabra no me declara a mí que ese padre le dijo, pero vos, con ese dedo acusador. No dice que ese padre corrió a los brazos y lo abrazó y lo besó y mandó a hacer banquete, fiesta. De todo lo que Él hizo por vos, no tenés que hacerlo, no tenés que esperar que hagan los demás. Todo lo que el Señor hizo por vos y por mí, no esperes que los demás lo hagan, porque solamente Él es el que tiene ese corazón puro. Dice aquí, escribiste unas palabras que dice, Él te perdonó, tenés que perdonar. Si Él te restauró, predica restauración. Él te libertó, ministra liberación, muchas veces, ¿no? Él no te condenó, no condenes. Él no te juzgó, no juzgues. Él no te despreció, no desprecies. Gloria a Dios. Él no te desechó, no deseches. Él te levantó, levanta al que cayó. Amén. Si Él no te desechó, ¿por qué tenés que desechar? Si Él no te despreció, ¿por qué tenés que estar despreciando a aquellas personas? Si Él no te desechó de su presencia, ¿por qué muchas veces decimos que esta persona no sirve? ¿Por qué muchas veces contamos las veces que las personas caen si Él no las cuenta? Si Él se las olvida para siempre. Si Él te levantó, tenés que levantar. Eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, levantar al que cayó. Realmente en mis oraciones yo le digo al Señor, Señor, gracias. Gracias por esta persona que cae una vez y cae otra vez. Gracias por usarme para levantarlo. Gracias, Señor, por aquella persona que quizás no puede guardar su corazón y es una persona débil, frágil. Gracias por usarme, Señor, para darle las herramientas para que pueda guardar su corazón, porque de él mana la vida. Gracias, Señor, por enviar a los cautivos, porque pude entender y comprender qué herramientas soy en tus manos, Señor, para la libertad,
para ministrar liberación en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por enviar a los enfermos y que esos enfermos sean sanos. Pero cuando nos olvidamos de Dios, de donde Dios nos rescató, ya no queremos sanar, ya no queremos libertar, ya no queremos restaurar, ya no queremos levantar a nadie. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de donde Dios nos sacó. Nos olvidamos que un día necesitamos y alguien se movió a misericordia. Y alguien nos dijo, vamos, levántate. Y alguien nos dijo, sé libre en el nombre de Jesús. Y alguien nos dijo, vamos, que el Señor es tu fortaleza, el gozo de Jehová es mi fortaleza, como decía la hermana Andrea. Necesitamos de alguien y esa persona estuvo ahí. Y vos y yo tenemos que ser esas personas que levantamos al que cayó, que le volvemos a recordar que Jesús lo perdona y lo vuelve a perdonar y lo vuelve a perdonar. Por algo cada mañana dice su palabra que Él renueva su misericordia, porque todos necesitamos de Él. No hay nadie que diga no necesito, no hay nadie que no diga yo no pequé, yo no me equivoqué, yo no me caí, yo no tuve temores, yo no flaqueé. Todos lo hacemos y necesitamos. ¿De qué te has olvidado? Acá el salmista David le dice, no te olvides. Y yo te pregunto en este mediodía, ¿de qué te has olvidado? Volvámonos a Él y Él se volverá a nosotros. Los beneficios cuando vinimos a nuestro encuentro, no te importó nuestra condición. Al Señor no le importó la condición que en la que estábamos cuando fuimos a su presencia. Como decía Eduardo, estábamos sucios, llenos de barro en el lodo, y Él no miró eso. Estábamos sucios, inmundos, llenos de pecado, con ropas viles, inmundas, y aún así no nos desechó, aún así no nos condenó, aún así nos aceptó. ¿Qué más decirle a este Dios? ¿Qué más decirte de este Dios grande y poderoso que no nos desechó y a vos no te va a desechar tampoco? ¿Cómo olvidar cuando decidí volver a los pies del Señor? Pasé por lo que es estar apartada del Señor un tiempo. ¿Y cómo olvidar de que cuando volví a los pies del Señor, Él no me desechó? Él no me despreció, Él no me echó a un costado, Él no me discriminó, Él no me dijo, estás sucia, te apartaste. Él me aceptó, Él me abrazó, Él me perdonó. ¿Cómo olvidar ese momento? Aquellos momentos donde Él muchas veces, estando apartada, igual me hablaba. ¿Cómo olvidarme cuando yo decidí volver a sus caminos? Él solamente dijo, yo te amo. Y yo te vuelvo a recibir otra vez. ¿Cómo olvidar también aquellos momentos de estar apartada y cruzar por una calle y ver que hermanos, hijos de Dios, entre comillas, se cruzaban de vereda para no saludarme? Personas que tenían el Facebook y que me bloquearon en vez de decirme, hermana Nelly, volvete a los pies del Señor. Pero ¿sabes qué? Todo eso lo dejo a un costado. ¿Sabes por qué? Porque cuando volví a los pies de Cristo, aquel que dio su vida por mí no me desechó. Amén. Aquel que lo dio todo por toda la humanidad no nos desecha, no nos rechaza, sino que nos recibe. Y eso es lo más importante. Eso es lo que vos tenés que mirar. Que Él no te desecha, que Él no te desprecia, que Él no te condena, que Él no te juzga. Si otros te juzgan, no importa, mira lo que Él hace con vos. Si otros murmuran, no importa, orá por ellos. Porque aquel que dio su vida por vos no va a murmurarte, sino que va a decirte, vamos, hija, que vas por el buen camino. Yo le doy gracias a Dios y por esta palabra. Y tenés que levantarte, tenés que volver a recordar de dónde caíste, tenés que volver a recordar de dónde Dios te sacó. Tenés que volver a recordar esas promesas que Él te declaró, porque a todos Él nos dio promesas, a todos el Señor vino
para todos con un plan específico, y ese plan se va a cumplir en el nombre de Jesús. Sea cual sea la realidad que estás atravesando en este tiempo, en este día, de ahí tienes que levantarte, porque aquel que dio su vida por vos no te juzga. Ese es el mensaje, Él no te condena. Él te vuelve a perdonar, Él vuelve a desechar. Pero quiero animarte y alentarte de que puedas fortalecerte en Dios y no volver a caer. De que puedas fortalecerte en Dios y seguir avanzando, avanzando. Y si te caes, volvé a levantarte, porque siete veces cae el justo, más Jehová las siete veces lo levanta. Yo te bendigo en este mediodía, sí, le doy gracias a Dios. Y bueno, está abierta la mesa, me parece, lo que quieran decir. Amén, qué hermosa palabra, ¿no? Este salmo, bendice alma mía, esa orden que decía Nelly, ¿no? Que él se estaba ministrando. Amén. Amén. Tal vez en un momento quiso venir la jactancia en David, ¿no? Y él mismo se reprendió, amén. Él mismo se sujetó con el Espíritu Santo. Dijo, no, hey, alma mía, bendice a Jehová, no te olvides ninguno de sus beneficios. Y qué tremenda palabra, qué hermosa palabra, porque este es el tiempo de no olvidar de dónde Dios nos sacó. Amén. Porque cuando nosotros no olvidamos de dónde Dios nos sacó, vamos a comprender al otro. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comprender al otro. Vamos a comprender que el otro está sujeto a debilidades, vamos a comprender que el otro está pasando por situaciones difíciles, vamos a comprender. Amén. Y no lo vamos a juzgar. Ahora, cuando nosotros nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, es como decía nuestra hermana Nelly, empezamos a juzgar, a condenar, y nos ponemos en el lugar de macro santidad y de alta pulcritud, que hasta somos intocables. Amén. Pero Jesús iba y tocaba aquello que estaba inmundo, que estaba desechado, amén, que estaba dolido, que estaba pisoteado. El martes decíamos, Jesús no hace leña del árbol caído, al contrario. Aún de la ceniza, Él lo resucita, amén, y lo vuelve a levantar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando nosotros nos olvidamos de donde Dios nos sacó, estamos errando totalmente el blanco. Nelly decía algo, cuando David censó al pueblo, vino mortandad. Y muchas veces se está censando a las personas. Muchas veces se censa a las personas, nos olvidamos de donde Dios nos sacó y tenemos el termómetro espiritual para medir cuál espiritual es aquel, cuál espiritual es aquel, cuánta calidad tiene aquel. No, guarda, Señor. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvide ninguno de los beneficios que hizo Dios con nosotros. Amén. Porque ahí es donde se practica literalmente la empatía. Cuando mi hermano cayó, yo me pongo en el lugar de mi hermano, porque yo me acuerdo que yo también caí. Amén. En la palabra de Gálatas dice que nosotros en otros tiempos hemos tenido la necesidad de que alguien nos ministre. Amén. En Gálatas 5. Dice, no te olvides, acuérdate, ¿sí? Acuérdate. Dios muchas veces se acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz la primera obra. Muchas veces no caemos por pecado, no caemos por cosas, pero caemos por soberbia, ¿sí? Por egoísmo, por creerme más que el otro, por pisarle el talón al que está al lado, creerme superior. Amén. Y cuando yo me creo superior, me olvido de dónde Dios me sacó y tengo que volver atrás. Amén. Tengo que volver y examinarme. Amén. Aleluya. El dedo acusador, con la vara que medimos, vamos a ser medidos. Cuando yo me pongo en el lugar de juez, yo misma voy a ser juzgada por el juez de los jueces. Amén. ¿Qué es Jesús? Por eso hay gente del otro lado herida, perniquebrada, abatida, se siente juzgada, se siente condenada. Amén. Y estas dos cosas que marcaba Nelly son tremendas. Porque hasta que David dijo, no, para, Señor, para, no, yo no puedo ver cómo está esta mortandad sobre el pueblo. Cae sobre mí. Amén. Cae sobre mí. Pero hasta que duró la soberbia de David, la falta de arrepentimiento, muchos murieron. Oiga bien, muchos murieron. Muchos murieron.
cuando nosotros nos olvidamos de los beneficios que hizo Dios con nuestra vida y nos ponemos en el lugar de juez, muchos mueren. Tremendo. Santo, ten misericordia, Señor, porque tal vez estamos siendo asesinos por la soberbia y por olvidarnos de donde Dios nos sacó. Esto a mí me recuerda cuando, sin ánimos de ofender, cuando escuchamos testimonios de que alguien salió de la depresión, y cuando escuchamos otro testimonio que le pasó esto, le pasó lo otro, y después le volvió a pasar esto, y le pasó aquello, y le pasó aquello. No, tremendo testimonio del hermano fulano. Medimos testimonio, medimos fruto, medimos fortaleza, medimos espiritualidad. Hermosa palabra, Nelly. No te olvides de donde Dios te sacó. No nos olvidemos de donde papito nos sacó. Amén, Eduardo. Porque cuando recordamos todos los días, yo era la peor basura del mundo. Amén. Que eso estábamos hablando nosotros, siempre hablamos, ¿no?, de eso, porque hay que recordar siempre de dónde Dios nos sacó. Tremendo, hermosa palabra. Porque vos fijate, si no recordamos eso, de dónde Dios nos sacó, ¿dónde está el amor del prójimo después? ¿Sí? Porque ya no olvidamos, de todo eso no olvidamos. Y qué tremenda palabra, porque ahí donde Dios nos enseña, Él. Amén. Él nos está enseñando a través de su palabra. De estos, del salmo, ¿no? Este salmo tremendo, ¿no? Del rey David, ¿no? Que después se dio cuenta de lo mal que estaba haciendo. Amén. ¿No? Y después se arrepintió del corazón, porque Dios conocía el corazón de él, ¿no? Y es tremendo, porque si nosotros ponemos el yo, ¿no? El yo en cada uno de nosotros, está el yo, el egoísmo. Sí. Podemos matar a la persona. No, matarlo espiritualmente estamos. Amén. Hablando, ¿no? Amén. A matarlo espiritualmente. Ponele que estaba encendida esa persona y le medimos el espíritu, sí, de cada uno, y decimos que esa persona estaba mal. La matamos. Y en estas dos circunstancias no específicas que pude anotar, estos dos acontecimientos al rey David le pasaron por olvidarse. ¿Viste? Por olvidarse que el Señor mandó a Samuel a ungirlo, que lo sacó de entre las ovejas. Esto a él le pasó, ¿no? Estos dos acontecimientos tremendos, porque son cosas tremendas, le acontecieron porque él se olvidó de dónde Dios lo había sacado, de dónde Dios lo había tomado, ¿no? Del anonimato, de donde tenía, dice su palabra, declara ahí que sus hermanos eran fuertes, vigorosos, preparados para la guerra, ¿no? Tremendos guerreros físicamente, ¿verdad? Pero el Señor lo eligió a él, el Señor lo tomó a él, puso sus ojos sobre él. Y David ahí en esas dos circunstancias, él se olvidó. Y al olvidarse, pasó por esas cosas. Después fue perdonado, fue restituido, el Señor le dio más. Y podemos gozarnos ahí, ¿no?, de papá, lo que papá hizo con él. Pero ¿por qué le pasó esto al rey David? ¿Por qué le aconteció esto? ¿Por qué pudo hacer eso? Porque él se olvidó. Él se olvidó de donde Dios lo había sacado. Y muchas veces, como hijo de Dios, nosotros nos olvidamos. Y cuando nos olvidamos, empezamos a hacer cosas que desagradan a Dios. Empezamos... Nos olvidamos de que Él nos perdonó y decimos, este no tiene perdón. Nos olvidamos de que Él nos levantó y decimos, no, ya me cansé de levantarlo, no lo levanto más. Si nosotros no hicimos nada, no hicimos nada, el que fue a la cruz fue el Señor. Y si Él nos condena, no condenemos. Si Él nos juzga, no juzguemos. Si Él levanta, levantemos. Si Él restaura, restauremos. Si Él liberta, hay que libertar en el nombre del Señor. Es una palabra, ¿no?, que quebrantaba mi corazón. En una oración le decía, Señor, mostrame qué palabra debo de compartir, ¿no es cierto? Y fue una oración hermosa, cortita, pero hermosa, profunda, revelada ahí por el Señor.
no te olvides ninguno de los beneficios que yo hice contigo. Amén. Porque cuando te olvidas vas a condenar. Porque cuando te olvidas vas a juzgar. Porque cuando te olvidas que Él te sacó de la pobreza, vas a pasar por al lado de un pobre y lo vas a pasar por encima y no le vas a dar nada. Cuando te olvidas que Él te rescató de la adicción, vas a pasar por la esquina donde están los jóvenes adictos al paco, a la cocaína, a la marihuana, al alcohol, y vas a mirar para la otra vereda. Cuando te olvidas que Él te rescató de tener un corazón de soberbia, de altivez, y te llevó a la humildad extrema, maravillosa, que solamente Dios puede dar. Si te olvidas de dónde Él te sacó, vas a volver al orgullo, vas a mirar a muchos de arriba creyendo de que vos estás arriba. Volvamos a recordar de dónde Dios nos sacó, de dónde Él nos rescató. Que Él nos abrazó, nos consoló, nos recibió, que no miró nuestra condición, sino que nos amó, desechó en el fondo del mar todas las cosas, no se las recordó más, y muchas veces nosotros traemos memoria las cosas pasadas para condenar, para juzgar, para levantar el dedo, para decir yo cuántas veces he escuchado, cuántas veces le hablé, ya no le hablo más. No podés cansarte de hablarle a una persona que cayó cuando Dios no se cansa todos los días de decirte, aleluya, yo te estoy esperando. No nos podemos cansar de llevar a las almas al arrepentimiento cuando todos los días que nos arrepentimos Él nos perdona. Él no nos dice, ya me cansé de perdonarte. Él no nos dice, ya me cansé de verte las veces que te caíste y de levantarte, no te levanto más. No, Él no nos dice eso. Y si Él no lo hace con nosotros, ¿por qué lo hacemos con las personas, con los demás? Nos da pereza ministrar, nos da pereza hablar, nos da pereza levantar, nos da pereza alentar. Pero para juzgar, para condenar, ahí estamos primero muchas veces. Yo te animo de que vuelvas a recordar de dónde Dios te sacó. Que traigas a memoria lo que pasó, pero para bendición. Aleluya. No para volverte atrás. Amén. Porque si no van a estar diciendo, la hermana Nelly está diciendo que te... No. Recordá de dónde Dios te sacó. Amén. Para la gloria de Él. Y si lo recordás, no vas a hacer todo lo que estuvimos hablando en este tiempo. Amén. Amén. Si recordás que Él te levantó, vas a levantar al que cayó. Amén. Amén. Sí, Señor. Y es un privilegio, vuelvo a repetir, es un privilegio poder servir a Dios y levantar al que cayó. Es un privilegio recibir personas, como hemos hecho muchas veces junto a mi hermana Andrea, ministrando liberación para la gloria de Dios, recibir personas cautivas, atormentadas, oprimidas en cárceles espirituales, con intentos de matarse, con tristeza, con angustia. Personas que quizás ya su vida no tenía sentido y estaban más del lado de la muerte que de la vida. Pero como recordamos de donde Dios nos sacó, como recordamos siempre que un día llegamos así y hubo alguien que nos ministró, que nos habló, que nos restauró en el nombre del Señor, lo hacemos con gozo, con alegría. Y es un privilegio ser ese brazo extendido en las manos de Dios. Así son las guerras también. Amén. Así son las guerras también, porque así el enemigo se levanta. Siempre va a haber guerra. Pero mientras que vos no te olvides todos los beneficios que Dios hizo con vos, déjalo que haga guerra. Déjalo. La guerra siempre va a estar. Pero no te olvides ninguno de los beneficios que Dios hizo con vos. Amén. Amén. Tremendo, tremendo, porque me hace recordar que me había pasado, ¿no? Me había pasado, teníamos nosotros la célula, ¿no? Y fueron muchos chicos, fueron un montón de chicos en la célula, ¿no? Pero después volvieron para atrás, ¿sí? Y yo decía, pero si ya conocen de Dios, decía yo. Ya conocen de Dios. ¿Por qué le voy a estar hablando de nuevo? Ay, y sabes que el Señor me... ¡Pa, pa, pa! No, tenés que seguir. Amén. Y me hacía recordar a mí de dónde me había sacado. Gloria a Dios. Y por qué me puso a mí el Señor ahí. Amén. ¿Sí? Porque me sacó de la droga, me sacó del alcohol, me sacó de todo eso. Y los chicos eso venían.
a la célula porque estaban en eso. Y me hizo recordar de ahí. Sí, ¿y cómo no voy a estar hablándole de nuevo? Amén. ¿Cómo no voy a estar abriendo la puerta de mi casa y recibirlo y decirle, sentate, vamos a hablar de Dios, vamos a restaurarte? Amén. ¿Cómo no voy a recordar eso? ¿Que tengo que hacer eso? Amén. Tremenda palabra, tremendo. Y me gozo porque Dios está en el asunto. Amén. Dios es el que habla, Dios es el que corrige, Dios es el que hace todas las cosas, no es el hombre, no es el hombre. El hombre se puede enaltecer solamente él solo, pero Dios es el que enaltece. Sin él no somos nada. No somos nada nosotros, no somos nada sin el Señor. Es tremendo porque fíjate que Dios nos dice que nosotros seamos luz en la tiniebla. Si no vamos a ayudar a ese que está caído, no vamos a ser luz. No, no vamos a resplandecer. Eso es lo que quiere Dios, que resplandezcamos en este tiempo. Porque si no, vamos a estar guardadito, ahí quieto, ahí... No, no, no. Es tiempo de es como decía vos, Nelly, ¿no? Es tiempo de hacer la voluntad de Dios, de fijarse a esa persona que había aceptado a Cristo en su corazón, que estaba con fuego, ¿no? Que estaba, pero vino un decaír, que se decayó, ¿no? Se decayó. Hay que ir a rescatarla, hay que levantarla. Si era un guerrero, una guerrera de Dios... ¿Qué le pasó? Hay que preguntarle, ¿sí? Y ir a restaurar a esa persona, ¿sí? Para que sea así, firme de nuevo, sea un soldado de nuevo de Dios. Y más en estos tiempos, y más en estos tiempos, y más lo que se viene, Andrea. Amén. Amén, ¿no? Me venía a mi espíritu, ¿no? No te canses de hacer el bien. Aleluya. Amén. No te canses de hacer el bien, ¿sí? De darle un vaso de agua al que necesita. Y cuando hablo de agua, no es solamente el agua física, sino que hay mucha gente que tiene sed espiritual y que se está muriendo de sed. Amén. Y no podemos esperar, no podemos esperar. Yo pienso, ¿no?, que si de pronto vos estás en tu casa y viene alguien, te golpea las manos y te dice, tengo mi hermana que está siendo atormentada por un demonio, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién le mostró tu casa? El diablo le mostró tu casa para que vos vayas a administrarle esa libertad en el espíritu, porque somos vasos nada más, las Amén. Cosas las hace Dios. Aleluya. ¿Qué vas a esperar? No soy yo, ¿eh? ¿No? ¿Qué vas a esperar? Bueno. ¿No? Y bueno, algo habrá hecho. Ay, santo, perdóname, no, Señor. No, Amén. Porque si nadie conoce tu casa y de pronto viene alguien a buscarte... Dice, me dijeron que ustedes, nos pasó a Darío y a mí, nos dijeron allá que ustedes son pastores, no somos pastores, amén. Pero en ese tiempo, decían, no, vinieron, golpearon las manos, nos mandaron porque ustedes son pastores. Nosotros pensamos que nadie nos conoce, nadie nos registra, pero Dios está haciendo, que dice que lo que vos hagas en secreto, Dios va a recompensar en público. Y Dios le pone tu nombre a personas que están teniendo esa necesidad para que vengan a golpear las puertas de tu casa. Amén. Amén. Y ahí nomás le hicimos pasar y le ministramos. Una persona que estaba mal. Y no ha pasado. A las 2 de la mañana han ido a golpear la puerta de mi casa. Usted es la pastora Andrea, no soy pastora, soy evangelista. Y usted es la pastora Andrea, no sabe qué. A mi hermana le está pasando esto. Esperá que voy a orar, que voy a ayunar. Ayuno por vos, oro por vos. ¿Quién le dio tu nombre para que te vayan a llamar, Jesús? El Señor, porque el alma está batida, el alma está herida, el alma necesita liberación. Esa mujer después congregó, fue libre ahí en Gloria su casa, fue libre, se convirtió en una obrera ferviente al servicio de Dios y después nunca más la vi. Pero a veces nosotros decimos, Nelly, o a veces no ponemos, este hora 2 minutos. ¿Y vos qué sabés lo que Dios está haciendo en esos 2 minutos en el mundo Aleluya. Espiritual con esa persona? Aleluya. ¿No? Y no olvidamos que no es cuánto oramos, es cuántas palabras, ¿no? Exacto, hermana. Es la calidad del corazón.
Hay gente que puede estar orando tres días seguidos, ayunando, no sé, más que Jesús, 45, 50, 60 días, pero tiene envidia, tiene odio en su corazón, le quiere pisar la cabeza al hermano, quiere crecer, tiene celo, todo. Déjame decirte que te moriste de hambre, al Pepe nomás, porque Dios no te escuchó. Ahora, cuando vamos con un corazón humilde, como decíamos el martes, sé propicio a mi pecador, ahí la mano de Dios se glorifica. Hermosa palabra, Nelly, yo no sé qué querés que agreguemos. ¿Qué? No, por eso. Gloria a Dios. Qué tremenda palabra. No te olvides de donde Dios te rescató y no comiences a censar a nadie. Amén. Resumiendo, ¿no? Mandamos saludos a todos los que están, viendo, mandando mensajes, ahí hay muchos mensajes. Amén, una bendición la palabra, sí, muchos mensajes. Amén, Edu, no sé, ahí vos si podés ver. Sí, están viendo ahí. Tenés mensajito. Que Dios te bendiga mucho, espero que esta palabra haya sido, y sé que es de bendición para tu vida. Amén. Así que Nelly, no sé qué querés dice que agreguemos. No, no hay más, ¿sí? Ya está. Hay mensajitos, mami, nuevamente, dice, hermosa palabra. Amén. Bueno, dice que oremos por nuestro hermano Rubén. Amén. Y amén. También el pastor Walter, sí, dice, muchas bendiciones, hija, hermoso el programa, sí, así. Aleluya, que manda sus bendiciones. Abrazo de oso, pastor. Mando saludo a Claudio Castro, sí, que está viendo. Era un amigo que donde yo trabajaba, así, mirá. O como casi 16 años, mirá. Así que Dios te bendiga, Gloria, Carlos. Así que quédate ahí también, quédate ahí que seguimos dando esta palabra preciosa que dio el Señor. Es tremendo, tremendo, porque es así. No tenemos que juzgar a nadie, no tenemos que pisarle la cabeza a nadie, no tenemos que dejar, sería al caído en el lodo. Tenemos que extender la mano, tirate. Ahí anda a buscarlo, ¿sí? Rescatalo de ahí, ¿sí? Si está ahí perdido en la droga, ahí vos estabas perdido en la droga, anda, buscalo a ese y rescatalo de ahí. Claro, rescatalo de ahí. Si estábamos así, o estábamos ahí como tomado, borracho, y vos ves ahí, anda a buscarlo y decir, mirá, Dios te ama. Dios te ama, rescatarlo de ahí. Es tremendo, y no estés juzgando a nadie. Mirá cómo está ese, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho en el pasado que está así? ¿No? ¿Por qué juzgamos a las personas? Y el Señor va a medir, ¿no? Va a medir con esa vara el Señor. Y nosotros no tenemos que estar haciendo eso, midiendo. No, tenemos que estar haciendo lo que Dios hizo. Amén. Que Él rescataba al que estaba perdido, que Él estiraba su mano al que estaba caído, que levantaba al que estaba paralítico, ¿sí? Que abrías esos ojos al que estaba ciego. Amén. Tremendo, eso hacía el Señor. Y nosotros tenemos que hacer, ¿qué dice en la palabra? Que nosotros haríamos más cosas, ¿no? En estos tiempos, y vamos a hacerlo. Si nos ponemos ahí firme con el Señor y ponemos nuestro corazón a Dios. No, nuestro corazón para nosotros, no, no, el corazón a Dios. Y Dios va a hacer la obra. Amén. ¿Cuántas veces le he dicho, Señor? No tengo palabra, pero quiero decirte algo. Tengo el corazón con angelito. Lo único que hace es llorar. Tremendo. ¿No? Y estar en la presencia de Dios. Y Dios ahí, extenderte, darte un abrazo. Porque quiero decirte que es literal. Vas a sentir el abrazo del Padre. Amén. Quiero decirte que es literal. Vas a sentir la presencia de Jesús consolándote, levantándote, diciéndote yo te ayudo. Aleluya. Gloria. Por eso lo más importante es que vos entiendas que cuando el mundo condena, cuando el mundo juzga, Dios dice, mi sangre pagó por ti. Amén. Mi sangre. Yo fui, no fueron ellos. Déjalos que hablen. Amén. Porque el que murió por ti fui yo. Amén. ¿Cuántas veces el Señor nos ha rescatado de lo peor? De lo peor, de lo peor. Y Él ha dicho, pero yo estoy acá. Gloria a Dios. Pero yo estoy acá. Amén. Amén. Cuando viene el dedo acusador, muchas personas no se sienten indignas de participar de la Santa Cena. Y viene el dedo acusador. Si vos le pediste perdón a Dios, Dios viene y te restaura. Amén. No somos quien para juzgar a nadie. Amén. No somos quien. Amén.
solamente decirle al Señor, dame. Hay una canción que es vieja, ¿no? Pero creo que es Lily Goodman, que dice, dame una palabra de ti cuando no sé qué decir. Amén. Palabra llena de fe. Gloria a Dios. Amén. Amén. Que inviten a vivir al otro. Amén. ¿Sí? Hay una canción que escuchaba en otro lado cuando tenía 7 años. Y mi mamá está escuchando. Yo iba a la iglesia católica. No me perdía ninguna reunión, oraciones, todo lo que sea. Estaba en un lugar extraño, diferente. Leía la Biblia. Me conmovía viendo esa Biblia que tenía los dibujitos. Cómo llevaban a Jesús ahí en el dibujito. 7 años. Y gritaban Barrabás, Barrabás. Porque la Biblia tenía el dibujito que estaba toda la multitud y gritaban Barrabás porque eligieron a Barrabás. Y aún ahí Jesús en la cruz dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Amén. Y eso me conmovía. Y escuché una palabra, una canción de Pescador de Hombres, ¿no? Que dice, Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera de gastaños en mí. Señor, estoy dispuesto a lo que quiera, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Y a los 7 años cantaba esa oración y me conmovía. Y en esta semana estuve recordando eso. Que yo le dije al Señor a los 7 años, llámame a servir. Llévame donde los hombres necesitan tu palabra. Necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, porque simplemente no te conocen a ti, Señor. Me recordaba esta semana, estaba nostálgica. Pero sin querer y sin saber, yo estaba haciendo un pacto con Señor, con mi Señor. Y yo decía, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa dónde sea, tú llámame a servir. Bueno. Amén. Así que tremendo. Te dejo, estamos todos quebrantados. Pero bueno, hermosa palabra. Mañana viernes 16:30 horas estamos acá con la copa de leche. Vení a buscar, distancia social, barbijo. No vengan con tu niño, vení vos, mamá o papá. Amén. Amén. Así que, el y vení, martes, llévate. Martes, y el martes el martes, programa. El programa y vení, que espero que el viernes, mañana vengas y no solamente te lleve la copa de leche, sino que te vayas caminando gozosa porque llevas a Cristo en tu Amén. Corazón. Amén. Así que, bueno, Nelly, hermoso. Bendiciones, nos vemos. Bueno, Dios te bendiga.